Freddy fue profesional, campeón chileno, número uno del mundo. Fue 14 años profesional, campeón chileno en Walter Junior, mi hijo. Entregamos el título aquí en la federación, pues nunca lo perdió. Llegó a ser número uno del mundo. Estuvo 5 años viviendo en Estados Unidos y teniendo grandes logros deportivos. And now, fighting out of the red corner, wearing the white trunks with a light blue trim, he weighed in at 142.5 pounds. He comes to us from San Miguel, Chile. His professional record, 41 wins, 1 loss, 22 wins by KO. Please welcome Freddy Italo Rojas. Rojas. Ready to go? Give me the bell, please. Let's box. ¿Qué sacrificios ha implicado para usted, para su familia, que Freddy llegue a esta instancia de pelear con Sol y después una pelea por el título del mundo? Más que sacrificio, pienso que ha sido un lindo sueño, una aventura maravillosa lo que hemos vivido en los últimos años con Freddy y con Juan Peralta. Él también tiene sueños que nunca ha podido realizar, tener un campeón. Y esperamos, si Dios quiere, la Santísima Virgen, llegar a tener el título que Chile espera. ¿Sueño? No, es un sueño para retribuirle a mi familia todo el apoyo que me ha dado. Muy importante porque voy a ser campeón del mundo. Bueno, la verdad que yo empecé a los... Lo que pasa es que yo desde que me inicié siempre tuve disciplina para todo esto, entonces, y si uno no tiene disciplina no llega a ningún lado. Yo la verdad que cuando yo me inicié esto a los 11, 12 años ya tomé esto con tanta responsabilidad que yo decía que en cualquier momento esto tenía que tener frutos. Lo logré como a los 22, 23 años que ya después tuve reconocimiento nacional, después ya internacional, logré a los 25, 26 años estar rankeado mundial, pero de nada sirve porque no logré el objetivo. Entonces, de hecho no ha servido de nada porque no he conseguido lo que yo quería, que es seguir ligado al boxeo. Yo tuve durante 11 años un gimnasio en La Legua, en la cual deportivamente nos fue extraordinariamente bien. Tuvimos Johnny Márquez, César Morales, Felipe Tello, Edison Jofré, Javier Bustamante, Paulo Oque, niños de extraordinaria trayectoria. Johnny fue con 17 años, ahora ha sido 2 veces campeón de Chile. Pucha, teníamos, yo creo que era el gimnasio más prolífero que hubo aquí en el sector de Santiago. Los niños prácticamente estaban todo el día, se empezaron a acercar, me encontré con que habían problemas sociales gravísimos, chicos que tenían sus papás metidos en las drogas, chicos que tenían sus papás presos. ¿Qué oportunidades tienen los niños de barrio si es totalmente nula? Nunca ayudan a nadie. Durante los 11 años que yo tuve el gimnasio, me hicieron muy feliz esos chicos. Lamentablemente yo no pude seguir financiándolo. Me dio mucha pena, después me he enterado que los chicos que yo tenía
varios tuvieron problemas y se desviaron de su camino, que era el deporte. Mira, todos conocemos la historia del Bambán porque es de la lengua, ¿cierto o no? La abuelita del Bambán, ¿dónde vive? Ahí mismo ustedes ven a diario lo que pasa, ¿cierto? ¿Quieren seguir por ese camino o quieren buscar una alternativa por intermedio del deporte? No, una alternativa por intermedio del deporte. El trabajo y el deporte y el son lo que dignifican a la persona y le permiten desarrollarse. Porque en el medio que están ustedes, lo único que les espera es drogadicción y vicio. Y no creo que ustedes quieran seguir, hijo, porque de donde vienen ustedes eso no les sirve. Nosotros, como te decía antes, tuvimos que cerrar el gimnasio porque no tuvimos ya más respaldo. Nunca lo tuvimos. Si lo dieron alguna vez fue pura miseria. Entonces yo no quiero trabajar así, tampoco estar mendigando para que poder trabajar si nosotros somos decentes. Yo lo considero un deportista decente, nadie tiene que decir nada de nosotros, ni de mí ni de varios, si nosotros queremos trabajar tranquilos, no más, nada más. Aquí, aparte del gimnasio de la Federación, Chile no tiene gimnasio que tengan donde los niños puedan demostrar su desarrollo deportivo, su desarrollo físico y su... que muestren lo que pueden hacer. No hay cómo mostrarlo si no tenemos gimnasio. La gente sabe lo que somos nosotros, entonces en el fondo pasó, puedo insistir, con mi carrera, nadie, ni una llamada de teléfono. Aquí tú hablan y no hacen nada, ¿no? Nadie hace nada. Los niños están, el material está, solamente falta darle forma, ayudar a los deportistas que sobresalgan. El boxeo es un deporte para gente humilde, gente de estratos bajos, pero gente noble. Yo me saco el sombrero con los deportistas en general, son de gente de estratos bajos, humildes, sencillos, pero no son tontos. Lo que pasa es que a veces para llegar a instancias superiores después ya necesitáis otras cosas. Y ahí es cuando ya la persona se empieza como a sentir disminuida y todo eso, ¿entiendes? Porque nadie lo ayuda, nadie lo... Aquí hablan todo de ayuda y nadie lo guía por el camino que corresponde. Y hay algunos también que sean por el camino difícil, ¿me entiendes? Si no todo es color de rosa. Y eso básicamente, nada más.